poca moto, chavales. Tengo que reajustar los semimanillares porque ya no los puedo coger bien. Desde el último test de Jerez, que fue en noviembre, finales de noviembre, que no me voy a poner el mono. Mira, me servirá para rodar el mono, porque es el nuevo, el que usaré en Malasia, si ya estará rodado. Necesitaba ella esta. Tocaba un codo y todo. Carlos, ¿qué? A ver, buena, en la frenada sobre todo. La frenada de izquierda es esta de aquí y la de ahí final. Frenaba y bueno, me faltaba la estabilidad, fuerza. Luego una vez dentro, si quería abrir mucho el codo, ¿sí? Para tocar codo. Para así me motivaba, ¿sabes? Me molestaba. Si iba un poco más, digamos, más tieso, ahí no me molestaba. Mejor. Primera toma de contacto con la moto. Prácticamente, sobre todo porque los pilotos en general, y creo que necesitamos tener la conciencia tranquila, ¿sabes? Al menos el viaje hacia Malasia, que son unas 14 horas, ahí ya estaré. Al menos he cogido una moto, he cogido freno, gas, embrague. Y bueno, hemos hecho unas cuantas vueltas que me han servido para eso, ¿no? Para ver dónde me molesta un poco más, para esta semana que nos queda de fisio trabajarlo y bueno, lo que me esperaba un poco, la fuerza en las frenadas, sobre todo de izquierdas, cuando tengo que apoyar el hombro izquierdo, pero es ahí donde tenemos que seguir trabajando y paciencia en Malasia y llegar a marzo a tope.